Señores, empieza el viaje a Nicaragua. Nos vamos a Nicaragua. Nos vamos a Nicaragua, señores, nos vamos a Nicaragua. Empieza el viaje desde New York aquí. Amigos, estamos en Houston. Ahora sí, ya vamos camino a Nicaragua. Vamos camino a Nicaragua, ahora sí. Llegamos a Houston y dentro de poquito nos vamos a Managua, Nicaragua. Bueno, pues hermanos, nos vamos a Nicaragua. Don't worry, don't worry. Don't worry. You're wearing con camera. Vamos a Nicaragua, señores. Vámonos a Nicaragua. Vámonos. Bueno, señores, llegamos a Nicaragua. Llegamos al hermoso país de Nicaragua. Como pueden ver, eso es. Llegamos, tíos. Llegamos. Estamos en Nicaragua, señores. En un buffet. Nos vamos a chingar esto. A entrarle, papá. Las güirilas. Vamos a conocerlas. Internacionalmente famosas. Los memes. Bueno, pues, hermano, con el calorcito rico de aquí, papá. El magnífico estado de Independencia. Llegamos, hermanos. Entonces, mientras ustedes, nosotros vamos a quedar aquí. Bueno, amigos, como pueden ver, este estadio no solamente es de los mejores de Centroamérica. Mucha gente lo critica por su gramilla artificial, pero el club no se detiene. Como pueden ver, sigue habiendo un trabajo de infraestructura bastante, bastante marcado. Y es que, pues bueno, como pueden ver, el sol se está escondiendo y ya casi dan pues, las 7, 8 de la noche aquí en Nicaragua y la gente sigue trabajando. Por eso este club tiene los resultados y tiene los triunfos que ha hecho en tan corto tiempo, porque pues literalmente trabaja todo el día para cosechar esto, y este club va a crecer tanto en la infraestructura, también en lo deportivo. Y repetimos, pues la gente del club también nos ha dicho, nos ha mostrado que pues esto es un trabajo arduo y que se tiene que cumplir facetas, no sin antes también cosechar triunfos deportivos. Llegó el tren del norte, tíos. Llegó el autobús del tren del norte. Llegó la poderosa. Llegó la flota. Llega el tren del norte, hermanos. Hermanos, estamos en el estadio del Real Estelí. Como pueden ver, hay una práctica. Aquí en este estadio, Real Estelí, como pueden ver, se está pues preparando, se está orquestando el partido contra el Herediano 04. Y la verdad es un placer, es un orgullo estar acá. Simplemente algo que nunca pensé en la vida, poder estar aquí disfrutando de Nicaragua, de este hermoso país. Y la verdad, repetimos, pues vean, esto es algo, verdad, es un privilegio. A toda la gente hermosa de Nicaragua, gracias, suscríbanse, dejen su like. Estamos aquí en la Independencia. Viva Nicaragua, carajo. Eso fue el día 1, hermanos. Como pueden ver, fue un día corto porque viajamos y al final a las como 7 o 8 de la noche íbamos a salir a conocer un poco también la ciudad, íbamos a cenar, pero me quedé dormido. ¿Por qué? Porque pues fueron 2 días de viaje. Entonces estaba demasiado cansado, como ven todavía mis ojos parecen de regalo. Ábrelos de chino. Y bueno, espero les haya gustado el día número 1 en que pasamos allá en Managua. También estuvimos en los aeropuertos y ahora estamos en Estelí. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, si no, suscríbanse, Viva Nicaragua. Vamos a estar mostrándoles lo que es nuestro día en el hermoso país de Nicaragua. Y si tienen algunas sugerencias, si tienen algún tipo de recomendaciones que quieren que podamos, que checamos que podamos hacer, se los agradecería eternamente. Viva Nicaragua, suscríbanse.